Este viernes 29 de noviembre, varias dependencias del gobierno de la ciudad realizarán jornada de prevención al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes de las comunas 3, 4, 5 y 8 en el Teatro Rosita Hoyos de Mejía, en la alcaldía de Villavicencio. Vamos a llegarle a algunos menores, vamos a estar en los barrios durante toda la semana y continuaremos. Lo estamos haciendo en las diferentes instituciones educativas. Pero ya salieron a vacaciones y nos vamos a ir a los diferentes barrios con los presidentes de junta, trabajando de la mano en el problema de prevención de reclutamiento, el tema del embarazo prematuro y el tema de prevención de sustancias psicoactivas. Fernando Sandoval Zamora, secretario de Gobierno, explicó que la actividad que iniciará a las 8 de la mañana contará con la participación de la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana, Gobierno, Educación y Salud, entre otras dependencias de la Administración Municipal. Sí, hemos realizado un diagnóstico en la ciudad en el tema de reclutamiento de menores. Ese diagnóstico se hizo en la comuna 3, 4, 5 y 8. Pero no solo nos dio el tema de reclutamiento de menores, ya sea por organismos al margen de la ley como la FARC o bandas criminales o delincuencia común organizada que tengamos en la ciudad. También vimos mucho tema de consumo de estupefacientes, que es el detonante también para aquel reclutamiento que pueda existir de nuestros menores. Igualmente, temas de niñas en estado de embarazo, ese embarazo prematuro que tanto problemas causa después de que una niña de estas queda en ese estado, se le cambia la vida totalmente. Son como los tres puntos importantísimos que vemos dentro del diagnóstico. La jornada, además de vincular a los estudiantes de los diferentes planteles educativos que salieron ya de sus clases de las diversas comunas, contará con la participación de los padres de familia de los menores, quienes recibirán charlas enfocadas en la sensibilización para evitar que la población infantil y adolescente se involucre en el conflicto de los grupos al margen de la ley. Entre tanto, también se realizarán actividades lúdicas y recreativas cuya intención será dejar enseñanzas en las familias para combatir el reclutamiento forzado de menores.